Hola, ¿qué tal? Yo soy Grecia Villar y yo interpreto al personaje de... ¿De Paquito? En la película del americano. A la gente le ha gustado mucho el personaje, o sea, para mí es algo increíble de saber que la gente sale y dice ¡ay, Paquito! ¿No? Paquito es este personaje... Chiquito es un canario chiquito, es bebé, es así. Pero lo curioso de Paquito es que todo el tiempo está como, regañando a todo el mundo. O sea, es el que le dice a todos que sean responsables, el que le dice a Cuco, no, espérate, no, no seas tan impulsivo, porque Cuco, el principal, Alex Intec, es o sea, él va y me voy a Estados Unidos y voy a salvar a mi familia y Paquito es así de, sí, pero yo te cuido. Y él es el que como que cuida a todos, a pesar de ser el más chiquito. Realmente yo no hago tanto doblaje, o sea, soy actriz, pero desde el principio he estado con Ricardo Arnaiz desde hace 16 años. O sea, yo lo conozco desde que soy chiquita. Como estoy también con mi papá, Gabriel Villar, que en esta ocasión hace la voz de Martín Pescador, el villano de la película, pues siempre hemos estado con Ricardo Arnaiz en la parte de sonido y edición. Entonces, desde que Arnaiz estaba haciendo sus cortitos e intentando hacer caricaturas, estamos con él, ahora sí que en lo que se ofrezca, haciendo voces, haciendo sonido, haciendo edición, haciendo música. Exactamente, ya es como una familia, es como nuestro gremio. Y ahorita ya que estamos en Hollywood, pues seguimos juntos. De reconocerse como artista, de decir, ¿sabes qué? O sea, mi trabajo es bueno y mi trabajo puede cruzar cualquier frontera. O sea, de repente decimos, no, es que como somos mexicanos, a lo mejor no, o sea, a veces llegamos a tener esos pensamientos, ¿no? De como soy mexicano, a lo mejor es más difícil. No tiene nada que ver en dónde nazcas, ¿no? O sea, el hecho de decir, si yo soy bueno, puedo llegar a donde yo quiera. En los últimos 15 años ha sido un brinco enorme. O sea, antes, se dejó de pensar en una gran producción sabiendo que se pueden hacer películas baratas y eso llevó al cine muy, muy, muy por los suelos en calidad. Y de repente dijeron, no, o sea, estábamos haciendo las cosas bien, de repente llegó esta decadencia, pero no, o sea, podemos otra vez hacer las cosas bien. Algo que la gente no sabe, pero que realmente el gobierno apoya mucho el cine mexicano. Realmente fue también mucho apoyo de gobierno y también de la misma gente que empezó a ver que sí, o sea, que tenemos talento para esto. Entonces ya no solamente hacer películas ya para adultos, sino también películas para niños, que también puedan disfrutar, y también niños, ahora sí que del otro lado, bueno, del otro lado del charco. Que definitivamente le dieron una oportunidad, porque sí llevamos con esta mentalidad de que no, en México se hacen películas feas, pero el problema también es que como la gente no lo apoya, entonces luego no hay muchos apoyos a la película, y sea como sea, necesitas dinero para hacer una película. Entonces, si no tienes dinero, no tienes los recursos para hacer una buena película. Entonces, entre más se apoye, mejor. O sea, ahorita Iñárritu, desde también Derbez, que ya está haciendo películas allá, o sea, sí hemos crecido mucho. Ya estamos haciendo películas de buena calidad, ¿no? Y vamos por más. Que definitivamente todo se puede, que ahorita es un buen momento porque en México se hace cine y se está haciendo ya la industria como tal de cine, que todavía está tan fuerte, que obviamente que está muy abierto a nuevas cosas, ¿no? O sea, no es como en Estados Unidos que todos quieren hacer cine y está súper aglomerado y no, o sea, aquí en Puebla apenas están empezando las carreras de cine, apenas ya hay pequeñas empresas que se están empezando a hacer eso. Entonces ahorita es un buen momento, y más porque la tecnología nos lo está permitiendo. O sea, ahorita comprar una cámara que grabe 2K, 4K, que ya es calidad de cine, es más fácil, y ahorita tenemos todas las herramientas y más que nada también tenemos el acceso a la información. O sea, si ahorita no sé cómo hacer algo, lo buscas en internet. O sea, también la educación, aunque sea autodidacta, puede ser muy, muy accesible, ¿no? Pues bueno, yo soy Grecia Villar, que hago Paquito en el americano, y los invito para aquí a Emprender Rock para que emprendan. Allá de la inmensidad.
solo con el cuerpo.